Estamos de regreso aquí en tu nave, la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas. Vámonos con este video, pero antes déjenme hacerles una atenta invitación. Porque este sábado, MVM Televisión, 5 años contigo, tenemos una atenta invitación para todos. Déjenme de verdad invitarlos para que corran la voz, porque MVM Televisión está preocupado en la salud de todas las y los oaxaqueños. Y en esta ocasión los vamos a invitar a la segunda brigada médica MVM por tu salud. La cita es este sábado 3 de junio a partir de las 9 de la mañana en las canchas que están a un costado del Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino. Corran la voz porque ahí va a haber limpiezas dentales, toma de presión arterial, glucosa. Y además se van a impartir conferencias por la salud a las y los ciudadanos de bajos recursos económicos. Así que vayamos todos, de verdad, es muy importante, es totalmente gratuito, pero recuerden, tenemos 5 eventos porque estamos cumpliendo 5 años en la señal de MVM Televisión y este es nuestro 4º evento, así que no te lo puedes perder, los invitamos a todos. Y ahora sí, vámonos con este video que hemos preparado para todos ustedes y enseguida regresamos porque, ¿qué creen? Ya llega la sesión de Porque si no leo, me aburro. ¡Vámonos! Que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. Eso a mis años, el pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido, lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina, solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chutee, güey. Don Sergio, don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Por favor. Devuélvame a don Sergio. Es un gran superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza a jugar. Bueno, 31 minutos aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y ahora, ¿qué creen? Nos vamos con esta sección porque si no leo, me aburro. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, y me da muchísimo gusto saludar a un tripucuate lector. Él es Josué Daniel. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo te gusta más que te digan Josué o Daniel? Daniel. Daniel. Daniel, ¿cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿En qué escuela estudias?
Prismore. ¿En qué grado vas? Segundo. ¿De secundaria? No, de primaria. Ah, ok, perfecto. Yo es que ya como te veo con bigotes y toda la cosa, digo, ah. Oye, Dani, hoy nos vas a compartir una lectura. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Historia de un erizo. ¿Y estás listo? ¿Sí? Pues bueno, pues bienvenido a esta sección porque si no leo me aburro. Y así que todos vamos a poner mucha atención a la historia de un erizo. Adelante, te escuchamos. Historia de un erizo. Las hojas secas caían de los árboles. Empezaba el invierno y el erizo veía con tristeza cómo las ramas se quedaban vacías de pájaros. El erizo pensó que pronto tendría que buscar refugio en una madriguera donde se echaría a dormir en sueño invernal. El erizo era pequeño, redondo y tenía todo el cuerpo cubierto de púas. Cuando acabó el invierno despertó, salió al sol y vio que el campo estaba verde, verde y lleno de flores. Miró a su alrededor, pero estaba solo, no había nadie con quien hablar, jugar y pasear. Así que salió en busca de un amigo. En la pradera cercana al bosque se encontró con un conejo gordo que estaba muy ocupado lamiéndose el lomo para mantener su piel reluciente. El erizo le dijo: "Hola, conejo, ¿quieres jugar conmigo?". El conejo se quedó mirando a aquel extraño animal y cuando descubrió las agudas púas sintió miedo de que le arañaran su lustrosa piel. Le volvió la espalda al erizo, salió corriendo y desapareció entre las matas. El erizo se quedó solo otra vez. Entre hierbas y flores se encontró con una ardilla de pelo rojo y enorme cola que estaba muy ocupada pelando bellotas y avellanas. El erizo le preguntó: "¿Quieres ser mi amiga?". La ardilla, al ver las púas del erizo, tuvo miedo de que le atacara y le quitara sus avellanas y bellotas. A grandes saltos salió corriendo, moviendo la cola y sin responder a la pregunta del erizo. El erizo, cada vez más triste, llegó al estanque de los patos. Mamá pata tomaba el sol en la hierba mientras los patitos chapoteaban en el agua. Cuando vieron acercarse al erizo, antes de que él dijera nada, mamá pata se llevó a sus patitos lejos de allí para que aquellas púas no le hicieran daño a sus hijitos. De nuevo en la pradera, el erizo se encontró con un ratón de campo. "¿Quieres que seamos amigos?", le preguntó, pensando que al fin y al cabo el ratoncito era como de su familia. "No, porque picas", contestó el ratón y se metió en su madriguera moviendo el rabo. El erizo se fue a caminar por el mundo. Todo era tan bonito, los colores de las flores y su buen olor. La hierba brillante y el bosque con sus mil ruidos. El sol amarillo que se metía por cada rincón y lo alegraba todo. Pero él estaba solo con sus púas que le impedían tener amigos. Y de pensar que nadie lo quería, se echaba a llorar a cada rato y con los ojitos llenos de lágrimas ya no veía ni flores, ni plantas, ni nada de nada. Hasta que un buen día chocó con algo muy duro. Creyó que era una piedra, pero enseguida se dio cuenta de que era una gran tortuga que le preguntó muy amablemente: "¿Qué te sucede? ¿Por qué lloras?". "Es que todos huyen cuando ven mis púas", contestó el erizo, "y no tengo a nadie con quien hablar". "Bueno, hay quien tiene púas y quien no las tiene", dijo la tortuga, que era muy sabia. "Las púas pueden ser útiles para defenderse de los enemigos y además no es cierto que todos huyan de ellas. A mí, por ejemplo, no me dan miedo porque mi caparazón tiene muchos años y es durísimo". "Entonces, ¿podemos ser amigos?". "Claro que sí", dijo la tortuga. "Súbete en mi espalda y vamos de paseo". Y juntos se fueron a recorrer el mundo y el campo y el bosque y las flores le aparecieron al erizo más hermosas que nunca. ¡Wow! ¡Qué bonita lectura! ¡Qué bonita lectura! Oye, Daniel, ¿a quién quieres mandar saludos en esta tarde?
A mi hermano Baruch. Ajá. A mi mamá. Ajá. ¿Cómo se llama tu mami? Irene. Ok, ¿a quién más? A mis amigos. ¿A quién en particular? A Luis Antonio y a Samuel. Ok, le mandamos a tu director, el maestro Hugo, también. ¿Cómo se llama tu maestra? Violeta. A Miss Violeta le mandamos un saludo con mucho cariño. Oye, Daniel, pues muchísimas gracias por venir a compartir tu lectura. Una historia de un erizo que es muy importante ver todo lo que pasó, lo que conlleva esta historia y de verdad muchas felicidades. Lo haces muy bien y además lees muy bien, sobre todo, y vas en segundo de primaria. Sigue con este hábito, ¿sale? Y bueno, tripucuates y tripucuatas, nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos porque, ¿qué creen? También ya llega la sección de creatividad hoy, que es miércoles. Vámonos a esta pausa, enseguida regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien hecho. ¿Eh?